A pesar de haberlo perdido todo, doña Carla Patricia Presley Henry nunca perdió la fe y las esperanzas en Dios, que daría una respuesta a su tragedia de haber quedado en la intemperie, al quemarse su humilde vivienda en la primera etapa de Vía Dignidad. A primeras horas de este miércoles, iniciaron las primeras obras para la construcción de una vivienda digna, gracias a la Alcaldía de Managua, quien dio una respuesta inmediata. Un día más de vida Dios me está regalando, y que alrededor de mis nietos, tres de mis nietas iba a perder, pero Dios no lo permitió. Me dio la fuerza de sacarlo. Y le doy gracias a mi Señor, pues, que Dios está tocando al corazón al presidente, ¿verdad? La Rosaura Murillo, pues, ayudar a lo que estamos necesitados. Estoy muy agradecido con Dios primeramente y con el presidente y con la presidenta. Que Dios los siga bendiciendo a ellos para que bendigan a los pobres. Gracias al Señor, pues, que Dios tocó los corazones y la respuesta sí fue inmediata. Yo ya estaba aquí, sí. Ahora esta familia contará con un techo digno. Sin embargo, el incendio la dejó prácticamente de brazos cruzados y apela a la ayuda de sus vecinos y nuestros televidentes. Quedamos sin ropa, quedamos sin zapatos, sin chinela, sin traste, sin cama. Todas las camas se nos quemó, dormimos ahí en uno del suelo. Que si Dios toca el corazón de alguien, pues, que bendecirnos, pues, que sea alabado sea Dios, ¿verdad? Sea bendición de Dios. Cualquier ayuda a esta humilde familia puede dirigirse a la primera etapa de Vía Dignidad en el Distrito 6 de Managua, o bien llamar al número de teléfono 8996-7726. Recuerde que manos que dan jamás estarán vacías. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.